Bueno, entonces ahí vamos con la historia, relatando un poquito de lo que aconteció. Así es de que el público pues ya se cansó un poquito, pues que se siente, ¿verdad? Sí, que se relaje. Siéntense y no vayan a estar traveseando y cómanse las palomitas. ¿Trajeron palomitas? La agarraron. Yo también. Bueno, contábamos por ahí, ¿verdad? De que el Darwin se hizo cargo del embarazo de Noemí, por ahí comenzó la historia. Ahora vamos al paso siguiente. Comentarles de que esta historia que se arrancó, pues está parte de esto en El Salvador Go. Exactamente. ¿Verdad? ¿Dónde fueron los fuegos extremos por allí? Recuerdo yo cuando Noemí o Darwin extrañaba mucho a Noemí, Noemí extrañaba mucho a Darwin, porque Noemí se quedó en la casa. Así es. Ahí vamos ya entrando un poquito ya en actuación, ¿verdad? Exactamente. Pero algo de esto sí es súper real. ¿Qué fue lo que pasó cuando estábamos en la isla? Voy a pedirle a Darwin que me comente qué pasó. Hay una parte importante en la isla donde arrancó fundamentalmente ya las cosas más en serio, porque ya él ya se había hecho cargo. Vamos a ver si lo recuerda, Darwin. Exactamente. Esa vez... Parece que yo le mandé un mensaje a Noemí. Esa fue la primera parte. Pero fue en un video. Que yo le mandé un mensaje que la extrañaba mucho, que la amaba. Si bien mucho. Recuerdo, estábamos en un en vivo. Ah, exactamente. Noemí. Mira, mira, sonrisa, mi niña. La otra cosa fue que esa vez, parece que no me recuerdo muy bien, que llegó la amiga Bessie, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Exactamente, llegó la amiga Bessie y le traía unas cositas a Noemí. Entonces... Noemí no estaba. Exactamente. Estaba en la casa acá, ¿verdad? No estaba. Pero estaba ahora, pero... ¿Quién recibió las cositas? Fui yo. Porque usted ya se había hecho responsable del cargo de él. Bebé de Noemí, entonces, vaya. Exactamente. Esa noche, ese día, cuando terminó la competencia, me vine yo, no me vine yo solito. ¿Qué se hizo Samuel? Bueno, sigamos. Me vine con el equipo azul. Con el equipo azul para la casa. Entonces, y aquí hicimos ya, o sea, empezamos la actuación todo. Y aquí es donde donde yo le entregué las cositas y Noemí me recibió y había, una cena. Vaya, vamos a pedir que pase el amigo Samuel, porque él fue quien captó las imágenes ahí en los videos, que nos relate cómo sucedieron los hechos. Amigo Samuel, pase ahí, por favor. Ahí tenemos al abogado. ¿No sabe? ¿Quién fue el que grabó esa escena? ¿Fue don Ramón o fue don Samuel? El equipo de la escena. Yo sé que fue Samuel. Vaya. Vaya. Cuando vino aquí Darwin, ¿qué traía Darwin? Darwin nomás venía con un bolsoncito. Noemí lo salió a encontrar y le dio la bienvenida, que ya tenía días de no verlo. Y pues... ahí se dieron un abrazo y pues él entró ya tranquilo. Y él le dijo a Noemí pues de que si ya tenía lista la comida, porque él ya le había hablado porque iba a traer el equipo. Y le dijo, pues le agradeció porque ya estaba todo listo. Y él ya se había puesto de acuerdo con ella porque ella preparara comida para el equipo azul. Bueno. Vamos a retroceder un poquito más atrás para todos aquellos que nos están viendo y porque el público nos está durmiendo. Precisamente, Darwin comentó que Bessie llegó a la isla. Pues le enviamos un saludo desde ahorita, saluditos ahí al amigo Tony, al amigo Carlitos y a Mateo. También ahí pues al hijo del amigo Carlitos, ¿verdad? Miren, esto pasó. Vino Bessie. Vení, Darwin, le dijo... yo traigo unas cosas para ti, para Olga y para Noemí, le dije. Para el bebé. ¿Cómo tú eres el responsable de venir para acá? Le empezó, parece que le entregó primero el dinero de Noemí. Le entregó, creo que el de Olga, no estoy tan seguro. Y el de Darwin. Porque como él era responsable, le entregó dinero que traía. Después de eso... le entregó, me parece, las cositas de Darwin.
Y no, no sé si a Olga le entregó a usted o a él. ¿A usted le entregó la suya? Vaya. Vaya. Entonces. Entonces a Darwin. Con Bessie le enviaban unas cosas también a Noemí. Venían. Quiero saludar a ella, la niña blanca, porque esa ropa la enviaba la niña blanca con mi Bessie. ¿Verdad que sí? Vaya. Entonces. Lo cierto es que aquí Darwin vino a desembolsar, cuando vino aquí a casa, aquí de Noemí, ahí aparecen unos choninos, donde Darwin empieza a sacar los paquetes. Me lo compró de parte de él. Yo no sé de dónde salieron, porque eso yo no vi que se los entregaran allá, o se los entregaron en privado. Una tarrea, o qué era. Unos choninos. Sí, unos choninos. Vaya. Entonces ahí aparecen en pantalla. Usted les puede buscar en el exclusivamente en El Salvador Go, donde aparecen ahí aquellos. ¿Cómo se llama, don Ramón? Como que es la alcaldía municipal. Puse bandera por todo lado. Ajá. Vea, entonces, vea, por allí Darwin ya se estaba haciendo responsable del bebé de Noemí. Ahí arrancó la historia. Ahora bien, nos vamos a saltar un poquito. Voy a pedir que pase aquí Darwin, que pase Noemí. Que pase Noemí. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, ahora sí ya vamos a entrar un poco más en lleno, porque ya venimos de allá atrás y ya no podemos relatar todo lo que pasó, ¿verdad? Porque se va muy largo. Ahora viene ya la parte fundamental. Del celo. Del celo. ¿Qué estaba haciendo Carmelita ese día? Pues yo no sé. Miren, la cosa arrancó así, si yo bien me acuerdo. ¿De dónde veníamos, Darwin? Veníamos de grabar. ¿De dónde? Estábamos terminando de grabar la serie, veníamos todos reunidos aquí para y se le surgió esa idea. Y se le surgió a mí, le sí. Dije que era grabar, que estaba. No, pero surgió más. ¿Quién le dijo? No acuerdo, pero sí surgió la idea de venir a... molestar aquí Carmelo, el celo. Ajá, porque como ya se suponía de que Darwin era el mero mero de Noemí, ahora bien, antes de interrogar aquí y seguir con lo demás, vamos a platicar con don Carmelo. Venga, don Carmelo. Ahí nomás, no me emocione. Don Carmelo, ¿qué estaba haciendo ese día acá en casa de Noemí? Mire, yo lo hago al principio. Vamos. Yo venía de la casa de Ala, que está más arriba, ¿verdad? Entonces ella estaba aquí sentada, ¿verdad? Y luego estaba sentada, mira, me senté y dijimos a platicar, ¿va? Y entonces yo vi de la... Como costumbre ya siempre, ¿va? Sí, es costumbre que he tenido, sí, ¿va? Uh-huh. Porque siempre he pasado así, ¿verdad? Siempre somos amigos. Entonces yo vi de una cierta malicia allá, ¿verdad? Yo estaba platicando con ella y yo volteé el estado para allá, ¿va? ¿Usted ya se había echado las aguas como ella en los salvadoreños? Bueno, dije así, ¿verdad? Como si era, me fuera para allá, pero ya pasé algo y yo... Y volví a ver para arriba. Pero usted vio la malicia de quién, de... De ustedes cuando estaban allá, ¿ve? Y cuando el señor allá. ¿Usted quería salir corriendo, don Carmen? No, es que yo me iba a ir. Ajá. Y dije para allá, y dije con mi mamá. Y no venía nadie. No, y ya venía nadie, entonces dije yo... Si me corro... Dije así, mire. Ajá. Hágale, ¿cómo le hace? Miren a la posición. Yo le voy a dar la cintura también. Ajá. Pero ya lo pide ahí, viniera. Yo lo que me toca es esperarlo. No puedo salir huyendo. Pero usted no sabía que venían. No sabía, solo porque vi que se secretearon. Tal vez no de mí, no es joven, pero yo ligerito. Es que usted la miraba. Pues sí, yo al vistazo y algo planearon, dije entre yo mismo. Planearon. Ajá, y entonces planearon. Me quedé, sí. Me retorcía en la silla y me platicaba con la vida. Usted así, no sabía si correr o quedarse. Hombre, es que yo no había ni por dónde agarrar porque me iba regresando para allá. Y es de que no había venido el suegro. Sí, entonces cuando venía. Pero usted no sabía que Darwin. No, yo no sabía nada. Me he hecho feo, pues, una pregunta. Ajá. Ustedes de más antes ya. ¿Sentía como interés porque lo incluyeran en algún video? No, así no había de hacer. Al tiempo pasaba así. No, es que
Sí, nosotros, no, siempre yo le pregunto porque siempre lo veíamos pasar, no, y seguido lo veíamos que pasaba vigiando, salíamos, sí, allá lo veíamos. Pero es que Don Carmelo siempre ha andado por ahí detrás de los matochos, ¿va? Verlo, los shows, no, me gustaba verlo de así de lejos. Ajá. Don Carmelo, siempre, sí, Don Carmelo, a usted siempre le gustaba andar detrás de los matochos por ahí observando. Observando, sí, lo que estaban haciendo allá, dijo. Ajá. Me ha gustado, va, entonces, pero... Vaya, entonces, fíjese que... Yo allí dije, chica, lo que vino, me decía entre yo mismo, que me pasaba hasta así. Ajá, pero cuando embocamos ahí... Ah, ya no llevaba ni qué decir. Y cuando... Yo volteaba a ver así, ustedes tal vez porque no daba la vuelta así, ¿no? Ajá. Que yo vi con el revés del ojo, volteaba a ver para este lado. ¿Usted se vio que veníamos grabando? Ajá. Y solo me quedaba para atrás, y aquí cuando miro el grupito así, voy y me radiara. Y cuando Darwin le dijo, Noemí, venga Noemí. Ya Noemí, ya usted no sabía, va Noemí. Usted no sabía porque usted estaba en la casa y esto fue improviso. Cuando Darwin le dijo, Noemí, ¿qué hace este hombre aquí en la casa, Darwin? Usted le puso... ¿Qué hace este hombre aquí en la casa? Pues la verdad, sí, yo me sentí bien, como le quiero decir, como incómoda, Elías, porque no hallaba que responder, porque eso no estaba planeado. Ajá. No, que fue un improviso, va, que él venía, yo no sé qué palabras decirle a Darwin, si salirle contenta o enojada. Pero no sé. Mire, Noemí, usted ya tenía un adelanto, diga, René. Ajá, pero igual, me imagino que le costó menos a Noemí. Eso. Agarrar la idea que nosotros, ajá, todos traíamos, que Canelo. Es que eso es lo que quiero. No había nada. Eso. Estaba nervioso y a la vez. Como que estaba enojando de verdad. Yo lo felicito porque no se echó para atrás. No, pero ¿sabes qué dije? Que pongamos a que, pero que para que venga con celo así, dije yo. Me extraña. Vaya, don Carmelo, vamos a ir paso a pasito. Vamos a ir paso a pasito. Va. No, a Noemí ya sabía un poco de qué se trataba, como dice René, porque ya ella ya estaba enterada de los papeles que andaban haciendo, de lo de Darwin, y sabía de que si le... Aquí vemos donde Noemí, como dicen, pagó los platos rotos, ¿verdad? Los que le quebró a Darwin, cuando ella le hizo creer de que era de él el bebé, ¿se acuerda, va? Ahora viene Darwin y le viene a él los celos, entonces Noemí se sorprendió también, ¿verdad? Sí, porque ajá, eso era... Pero... Don Carmelo estaba más sorprendido porque no sabía si en realidad Darwin estaba con Noemí, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Vale, ahora vamos a escucharlo, don Carmelo. Yo ahí sentí, pero Darwin, Noemí con celos, porque yo le contestaba, pero yo estaba en aquello, ¿va? Siempre pensando, ¿va? Yo les hablaba, pero estaba en aquel pensamiento, pero Darwin y yo... Celando a Noemí, ¿cómo es esto? Y entre yo mismo, ¿no? Y a yo así. Y vine a quedar aquí, dije yo, y aquí, y para responder. Pero me puse nervioso, no, me acuerdo. Es que me puse, es que está pálido. Es que yo no había... Pero en fin, yo me recuerdo de unas palabras que Camilo le decía a Darwin, porque no, o sea, no se le quedaba tan pachito, porque le decía, mejor ya es la hora del café, van a cocerme el café, le digo. Y nosotros... Júbelo, le decían, se le tiró con todo, decíamos. Y no me voy a acusar contigo, le decía. Creo que le dije así, ¿verdad? No siento celos para todo avión, me pongo que le dije. Ajá. Me recuerdo que le dijo. Tío. No, la otra palabra que dijo, entonces, si usted está acompañado aquí debería estar todo el tiempo. Porque la deja sola. Porque casi no lo veo, le decía. Aquí, le decía. Yo paso cada rato aquí por este camino, le dije. Ah, está bonito. Como es el río. No hay nada, pero por la vez. Es matochero. Y así va y le dijo, yo casi no lo veo aquí, yo aquí paso y casi no lo he visto, entonces debería estar más en la casa para verlo y así uno ya no pasa tan confiado, le dijo. Y ahí fue donde Darwin, pues yo trabajando, no sé qué, yo también trabajo, le dijo. Así le dijo Carmelo, yo también trabajo. Pero donde lo sorprendió fue cuando le dijo, ahí se declaró don Carmelo. Cuando le dijo que para todos daba Dios, ahí dijo de que ya andaba... Ajá, porque para todos daba Dios y como... Tras de los huesitos de Noemí. Está bonita, está bonita lo último. No, vaya, porque yo no tenía que quedarme bajito, pues. Ajá. Sí, porque de allí no había ni que responder. Pero miren, Carmelo, ya con esas palabras que usted le dijo ya a un hombre enojado, allí ya era para que reempujara. Sí,
Sí. ¿Va que sí? Ajá. Ya está fuerte. Pero con esa día, ¿verdad? Que no era. Que no era lo. Y si hubiera sido cierto, que yo estaba acompañado con algo ya de ver. Bueno, que me quedaba decirle así, porque de los celos aquí viene, pues. Aguantar ahí, pues, la sí. Parranda que le hubiera dado porque este hombre, ¿va? El celoso no es bueno. ¿Va que no, va? Es celoso, mi Carmelo. Porque mire, es vergüenza, es celoso. Porque si es celoso, dice que si uno va a comer, a pelear. Si es la mujer, lo mismo. Si uno llega a la casa, a pelear. Porque sabes con pero no te le decían con Carmelo. Si no hay motivo, no. Oye, y es bonito, uno va a no ser celoso. Yo puedo no celo, dar, yo puedo andar por el que quiera. Porque los celos no viene nada bueno. Ay, no. ¿Va a René, sí o no? Yes. Porque si es celosa la mujer. Sí, exacto, tiene que, pues... Primeramente, tiene que haber la confianza, porque si la mujer o si su mujer no confía en usted y si usted no confía en su mujer, ajá, aunque no sienta los grandes celos de ella, pero si usted la, si usted ella sale solo, usted no va a tener la confianza de pero ella. Pero si ya perdió la confianza, ella ahí no sí. Se iba en paz ya. Ahí sí. Porque yo en eso sí de celos sí no sé ni qué, cómo son. Mm. No me gusta. Exacto, porque... Bueno, entonces... Allí fue donde don Carmelo allí entró. Fue. Allí entró don Carmelo. Y bueno, pues vamos y a. Entró metiendo la pata hasta por aquí. Por así es de que. Ahora vamos a seguir con la. Como dicen, reactando por ahí las escenas, ¿verdad? Parte de las historias. Y les invitamos a que no nos cambien porque vamos a conocer después la. Después, exacto, qué pasó, ¿verdad? Con... Recuerden que después de venir con tanto reclamo y tanto celo, se hicieron mejores amigos. Pues ya vamos a ver qué pasó al final, ¿verdad? Amigos, amigos, quién sabe, ¿verdad? Porque vamos a conocer parte de toda la historia. Pero para que alguien hasta perdiera la sospecha en eso, si alguien sí le hubiera dado la amistad. Pero bueno. Por aquí, quien sepa. Vamos a ir con lo siguiente. Nos vemos en el próximo. ¡Próximo!